¿Quieres ganar 500 luquitas? Sí. Muy fácil, sí. Entonces tomen su celular y envíen como mensaje de texto la palabra aguinaldo al 2150 y medio millón de pesos podrían ser suyos. Recuerden, aguinaldo al 2150 y ya están participando. Necesitamos altura del año. No, aguinaldo sí vamos a necesitar. Oye, de romances sí, ha estado cargada la vida de Catherine Saloni, pero hay uno en particular del que no sabíamos y es un romance con el galán Álvaro Morales. Ya vamos a estar entrando en detalle respecto a esa relación, pero antes tenemos que detenernos en la contingencia. Los Juegos Olímpicos, pero una teleserie olímpica que está protagonizada por Simona Bardones y Macarena Pinto. Todo esto a raíz de la Simona Castro, a raíz de la participación que tuvo en los Juegos Olímpicos. También Cristel Kobrech envía una emotiva carta que vamos a compartir con ustedes luego de este informe. Macarena Pinto también tiene una historia con Simona Castro y también tiene un profundo sentido la circunstancia. Tomás González también se ha quejado contra ella. A Tomás González no le inscribían en los campeonatos de gimnasia. Pero son grandes, ya van a tener 30 años las dos, tienen que hacerse responsables de sus declaraciones. Perder y ganar, clasificar o no, se podría decir que son cosas del deporte. Claro, todos celebramos los éxitos, pero es en los fracasos o fallas cuando aparecen las críticas. A los Juegos Olímpicos se va a competir y no improvisar. Este Twitter de Macarena Pinto, gimnasta nacional, a raíz del grave error en la rutina de Simona Castro en los Juegos Olímpicos Río 2016, abrió los fuegos de una tremenda polémica. Macarena Pinto criticó a Simona Castro por su participación en los Juegos Olímpicos. Bueno, hay un tema ahí largo, una historia larga en la gimnasia y obviamente los que tenían conflictos con Simona aprovecharon para pegarle un poquito en el suelo, pero parte de la historia de ellos. Mira, a mí me parece que lo que hace Macarena no habla bien de ella. Hubo una competencia y Simona le ganó. Toda la historia que hay en torno a Simona, de su mamá o su papá, es un problema del mamá y el papá. Lo que hizo Simona es muy valorable. Le ganó en buena lid, deportivamente. Cuando te ganan. Y hablar después, a mí no me parece. Yo creo que Macarena tiene muchas condiciones y tiene que dedicarse a entrenar para que ojalá ella represente a Chile en los próximos Juegos Olímpicos. Macarena Pinto también tiene una historia con Simona Castro y también tiene un profundo sentido la circunstancia. A mí no me gusta que los deportistas olímpicos se conviertan en carne de medio y de esta manera tan despiadada durante los Juegos Olímpicos, porque ella ya que hace mucho sacrificio, que tiene súper poca cobertura en los medios. Tras decir luego de su rutina que había tenido que improvisar y tras las críticas, Simona envió una sentida carta. Simona Castro respondió a las críticas por su rutina en la gimnasia de Río 2016. El término improvisar lo utilicé en un contexto técnico reglamentario. Muchas veces debemos variar nuestra rutina cuando una combinación no cumple con los requisitos establecidos o cuando un elemento no es ejecutado de manera perfecta, porque afecta a nuestro puntaje y desgraciadamente tuve que tomar esa opción. El tema hay que ver la rivalidad más bien que se ha dado principalmente entre estas dos gimnastas que viene desde hace mucho tiempo. Pero al final eso fue hace rato y ella se ganó, digamos, como uno dice, el mérito en cancha de llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero son grandes, ya van a tener 30 años las dos, tienen que hacerse responsables de sus declaraciones. ¿El error de Simona fue tan imperdonable? Para nada. Simona lo hizo el descueve, tuvo un pequeño error al final que su penita es porque no estaba planificado o algo así. No fue en una acrobacia muy difícil, fue en una lesera. Eso es todo. Mientras Simona se defiende, comienzan a aparecer voces que hablan de la eterna rivalidad de las gimnastas dentro de la confederación, de una mala relación entre ambas talentosas atletas. Thank you.
En ella un personaje en común, Isabel Lazo, madre y entrenadora de Simona, a quien hace ya varios años se la acusa de perjudicar a otras competidoras para favorecer a sus hijas. Así la gimnasta en su carta defiende a su mamá. Respecto de mi madre se ha especulado bastante, ya que ha sido mi entrenadora de toda la vida y no he sido la única de sus gimnastas que ha tenido renombre a nivel internacional. Y se le juzga netamente por el hecho de ser mi madre. Ella ha generado muchas más gimnastas de excelente nivel en el pasado y de excelente nivel en el presente. Y que si Dios lo permite, lleguen a ser mucho mejores de lo que soy hoy en día. Hay un conflicto de interés ahí que debe molestar a los otros gimnastas. Tomás González también se ha quejado contra ella. A Tomás González no le inscribían en los campeonatos de gimnasia, así que... Pero bueno, insisto, creo que acá hay que tomar interés en general en el deporte y si hay algo que está mal hecho, lo tienen que resolver. Hace mucho tiempo se le acusa a ella, incluso a su hija, que favorecía en resultados, en torneos. Hace mucho tiempo que viene ese rumor, esa historia. A mí me molestan esas pequeñeces dentro del deporte. El tema de Simona Castro tiene largo alcance, tiene muchas connotaciones, es súper profundo, no se reduce a una sola carta, sino que tiene muchísimas más aristas y es complejo porque involucra a su mamá, involucra a los otros deportistas, involucra toda una historia y no, yo creo que es mucho más profundo que eso. Y al parecer no es Simona Castro la única que piensa así, fue la nadadora Crystal Kovrig, que le dedicó unas sentidas palabras. Yo no sé nada o muy poco de tu deporte, pero sí de una cosa, las caídas, todo pasa por algo, aprende de esto por ti y para ti. Solo tú sabes el camino, todos los que opinan no tienen la suerte de estar en tus pies. Arriba ese ánimo, todo el Team Chile te apoya. Yo más, besos Cris. Es deportista. Los deportistas se apoyan así, nos apoyamos así. Al parecer aún queda mucho camino por recorrer para mejorar la Federación de Gimnasia en nuestro país. Aún las rivalidades, rumores y enemistades, además de la falta de recursos, siguen siendo la tónica. Por historia se ha escuchado es que existen muchas rivalidades entre ellas, ¿sí? Entre algunas deportistas en general. Cosa que a mí me da mucha pena porque lo que debiera de existir es una federación de gimnasia que luche por todos los deportistas nacionales y que no se queden en pequeñeces, en esas pequeñeces que al final terminan en un bombardeo estúpido en Twitter en vez de destacar, en vez de apoyarse y terminan con una participación de una deportista echándole mierda desde acá. Y así un nuevo y telenovelesco capítulo empañó la gimnasia con la rivalidad entre dos deportistas de alto rendimiento. Una que llegó a representar a Chile en los Juegos Olímpicos y otra que observó cómo su rival tenía una decepcionante participación. Y si hay algo que abunda en los Juegos Olímpicos son los guapetones. Ay, por eso sí, hicimos un SQ test y les preguntamos a las famosas cuáles son los más guapos de estos todos. Juegos Olímpicos. Y ustedes también para tener la oportunidad de ser jueces y calificar todos, al más bello todos, de los bellos. Todo para mí. ¿Por qué te preguntaste? Los Juegos Olímpicos no solo deleitan a los que les gusta el deporte, sino que también sirve para recrear la vista con todos los guapetones que están compitiendo. Así que si usted no estaba ni ahí con las competencias, ponga atención al siguiente ranking de los más minos de Río 2016. El quinto lugar es para el italiano Clemente Russo. Este boxeador tiene 34 años y cada vez que se sube al ring llama la atención. Y no solo por los golpes que da, sino que también por su agraciada anatomía. Y es que su facha y talento lo han convertido en toda una estrella. Incluso participó en una película llamada Tatanka. En la cuarta posición está uno que se robó la película durante la inauguración de los Juegos. Su nombre es Pita Taufatofua y es representante de Tonga. Así que si le tincó este chiquillo, atenta a las competencias de Taekwondo,
porque podrá ver este six-pack en movimiento. Me encantan los hombres deportistas, sean o no marcados, pero en verdad que tengan una buena condición física. Eso me como que me produce algo, no sé, en mi cuerpo. En el tercer peldaño y merecedor de la medalla de bronce está un chileno, Marco Grimal, quien llamó de inmediato la atención de todas las mujeres. El voleibolista de 27 años está rompiendo corazones en compañía de su primo Esteban, y aunque hayan perdido su primer partido, de igual manera está dejando en alto el nombre de nuestro país. Así, a cualquiera le gusta ver deporte, ¿o me equivoco? Pero yo me creo que yo con el producto nacional, así que mi voto es para los primos Grimal. Son muy guapos. Chao, un deportista super power, talentoso. También tiene como una mirada interesante y yo creo que obviamente cumple con todas las expectativas de toda mujer. Atención, atención, porque esto cada vez se pone mejor. En el segundo lugar está otro representante de Italia de 26 años, Luca Dotto. Este cabro sí que se las trae, si tanto arrastre tiene este nadador que ha sido llamado para protagonizar un comercial de Armani. Es que viéndolo bien, si no siguiera en la natación, de seguro se dedica al modelaje con su 1.90 de estatura. Y es que pinta, le sobra. Uy, ese me parece rico a mí. O sea, bueno, guapo, perdón. Está lindo. Tiene este un forro. Están tonificados y se ven bien, da lo mismo de repente. Las mujeres nos fijamos igual como en todo, pero, o sea, si más encima tiene la cara bonita, o sea, pero increíble. Europeo, bueno. No, tiene un buen nadador, claro. Tiene un buen físico, la cara también se ve una buena cara. Ahora sí, que no se les ocurra pestañear, porque ahora les presento al primer lugar. País, Brasil. Nombre, Marcelo Chiegrini. Edad, 25 años. Este bombón cada vez que se tira a la piscina causa revuelo, y no por su técnica al nadar, sino que por su cuerpo y cara perfecta. A primera vista no caben dudas de que tiene merecido lo más alto del podio. ¡My God! ¿Qué es eso? Natación. Ay, que la foto igual influye tanto, que la foto es súper buena. Se ve increíble, qué miedo mío. Que los nadadores son cuáticos. Esa espalda como de Hércules y el oblicuo, no. Cualquier nadador, yo feliz. Con estos galanes, los Juegos Olímpicos toman otro color, porque si es cosa de recrear la vista, aquí hay para todos los gustos. Man, I feel like a woman. La natación, los clavados, el boxeo, el voleibol. ¿Cuál es su deporte favorito? No, mentira. ¿Cuál es su galán favorito de estos Juegos Olímpicos? Lo vamos a dilucidar dentro de poco, la vuelta de esta pausa comercial. Pero atención, que tenemos novedades también. Está pasando en este minuto en el Centro de Justicia. Anoche fue detenido Joaquín Maluenda de Los Tachuelas por maltrato animal. A esta hora se está realizando su audiencia y podría haber pena de cárcel en su contra por maltrato animal. Ya está terminando la audiencia. Valentina Araya, nuestra periodista, está allí para entregarnos la información en vivo. Todo esto a regreso de la pausa. Ya volvemos. Ahorra y disfruta con las santas ofertas de Santa Isabel. Está presentando